El clima, la naturaleza, porque hay muchos árboles, muchas flores, muchas cosas lindas. Sí, pero démelo aquí, ¿no? Me encanta el clima por el frío. Sí. Si duro un mes aquí me pongo blanquita. Saludos mi gente, ¿cómo están? Rodrigo aquí con ustedes. Estamos en el rodaje de La Rosmaría, un proyecto muy interesante y sé que les va a encantar.
Hola a todos, estamos aquí en el Behind the Scenes de La Ros en su nuevo sencillo. Estamos Marta Luna de Salva y Luna, Adrián Sabarce. Estamos aquí para hablarles un poquito de lo que está pasando en el set y su vestimenta. Bueno, mi trabajo la verdad es poder sacar esa esencia de lo que realmente es La Ros. Mi compañera Luna pues trajo unas piezas increíbles que las pudimos complementar y creo que la verdad en esta oportunidad pudimos sacar la verdadera esencia de lo que es La Ros como artista. No solo eso, quisimos traer un sabor nuevo, un estilo nuevo, especialmente, tú sabes, como una artista nueva, crear tendencias nuevas, un look juvenil para la edad de ella, que sus fans y las personas que la apoyan estén súper emocionados por sus looks. Yo espero que le guste cada look que hemos incorporado, fue un estilo diferente, uno chic, uno trendy, uno street style. También estoy súper agradecida y súper contenta por esta llamada que nos dio Rodrigo Films. Fue rapidito, total. Fue como overnight, montarse en un avión en 10 minutos, pero creativamente estamos aquí todos haciendo el trabajo más duro que hay para este video y estamos muy emocionados para que lo vean. Así es, entendemos que la verdad La Ros es una promesa increíble y que apenas esto es el comienzo y que nosotros seamos parte de eso, pues la verdad nos hace sentir más que contentos. Gracias a todos ustedes por todo el apoyo que le dan a esta joven y bueno, Chamos Power. Yeah. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Estamos aquí, son las 7 o las 8 de la mañana. Son las 7 de la mañana, estamos grabando desde las 6. Aquí estamos en el segundo día de rodaje de mi próxima canción que se titula Mi Plan Contigo. Estamos aquí con Rodrigo Films y su equipo de trabajo. Estamos trabajando y esto va a salir muy fuerte con Dios. Espérenlo, los amo. La productora del primer proyecto que estamos trabajando con La Ros. Estoy súper feliz, estoy súper contenta porque está quedando chulísimo. Bueno, ustedes lo van a ver o ya lo vieron porque el Behind sale después. Entonces, señores, la logística en cuanto a producción, en cuanto a mi área, fue un poquito caótico, les confieso, porque fue todo muy rápido. El tema del toque de queda en RD, los fines de semana hasta tal hora. Entonces el video lo confirmamos fue el jueves, yo tuve tres días para producir un proyecto en el interior del país, una locación complicada. Se me cayeron cosas a última hora, tuve que reponerlas en cuestión de un ratito. Y pues lo importante es que todo valió la pena y el resultado fue maravilloso. O sea que al final lo que se hace con pasión queda a pecho. Hola, mi nombre es Eric Ricardo, soy coordinador de producción. Aquí estoy con Verónica Paulino, la supervisora de producción. Estamos filmando un video para La Ros María, aquí en Valle Nuevo Constanza, junto a 24/7 Productions y Rodrigo Films.